A los Heredianos les llegó la fecha marcada en el calendario. El calendario indicaba que el 3 de abril se toparían a Pachuca en cuartos de final de Copa de Campeones de la CONCACAF y la fecha llegó, así que el partido es hoy. De hecho, vamos a ver, son las 7:03, exactamente en 13 horas es que arranca el partido. El juego iniciará 8:06, así para ser exactos y precisos, 8:06 en el Nacional. Colombia va a abrir desde las 5 de la tarde. 5 de la tarde, punto decisivo, especial desde el Estadio Nacional, desde el Ricardo Saprissa y desde acá compartiendo criterios. A las 6 tendremos por lo menos la primera parte completa del Inter de Miami contra Monterrey, que es muy buen partido. Buen partido, llega la pandilla, los Rayados de Monterrey a jugar contra el equipo del Inter de Miami. Pero bueno, para meternos de lleno con esto, don Eduardo, partido a las 8 de la noche en el Nacional, Herediano contra el equipo de Pachuca. Ayer confirmaba la gente del Herediano que ya hay una localidad, digamos, que se vendió por completo, me refiero a las entradas. Para ser exactos, lo que ya se vendió fue el sector de Platea Este. Ya ese está, digamos, agotado. ¿Qué queda? Sol General y queda la categoría de Sombra Este, que hoy todavía van a estar vendiendo boletos. Pero se ha vendido muy bien, incluso quizás ha superado expectativas. Ya hay más de 11.000, 12.000 boletos colocados. Aquí estoy sumando también ya a los socios del Herediano. Y yo diría que probablemente se acercará ahí casi a 15.000 entradas vendidas. Así que, bueno, muy bien. Ya en la parte deportiva, ayer habló don Héctor Altamirano, siempre muy equilibrado, muy tranquilo, el técnico florense. Hay algunos jugadores que no van a estar ya por un tema de lesión. El guardameta Herediano no es Aaron Cruz, tendrá que ir nuevamente al arco el Escano. ¿Y qué te ha parecido el Escano? Sabes que el domingo no me pareció seguro contra Saprissa. Y en San Carlos fue factor, ¿verdad? Sí. Ahora, me extraña porque para mí sí tiene muchas condiciones. Ah, sí, sí, sí. O sea, claro. Es un portero bueno. De hecho, está en la lista de 6 de los primeros 60 de prelista de Gustavo Alfaro para repechaje. Ahí está Alexander Lescano y sí está entre los 6 mejores, sí, del país. Pero debo decir, o sea, abiertamente y con mucha sinceridad, que en estos partidos allá en el Carlos Ugalde y principalmente el domingo en el Saprissa, no lo noté seguro. Pero bueno, ojalá que hoy pueda tener un buen partido. Luego, don Eduardo, Hetzel Montes, el defensor catracho, es un esguince de rodilla. Sí. Ese no está tampoco, Hetzel. Pues ya estaba alcanzando su mejor rendimiento, ¿verdad? Sí. Galo acumuló tarjetas. El mejor jugador del equipo. Sí, tiene algunas bajas importantes, ¿eh? Lo que pasa es que se habla mucho de Elías Aguilar, ¿sí? Quizás es el más vistoso, pero el más influyente, sí, en mi opinión, no sé si coincides, es Orlando Galo hoy por hoy. Que es el que corre, el que mete, el que recupera pelota. Don Eduardo, la salvada, por decirlo así, un buen tico, el Herediano, es que como tiene tanto cuadro, o sea, tiene muy buena, una profundidad de planilla importante, y tiene cómo sustituir a estos jugadores. Ya hablamos lo del portero. Atrás en la defensa tiene a Aarón Salazar, tiene a Faerron, tiene a Rubio, tiene a Basulto. Kainer Brown. Sí, todos esos pueden jugar sin ningún problema. Y en la media, Yelsin y Alan Cruz. Ahí está, ¿verdad? Ahí está resuelto ya. Cualquier cosa, Aarón Murillo. También, sí. Entonces, tiene muy buen equipo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y para cerrar así este primer chispazo, ayer tuvimos en vivo aquí en Colombia, en la conferencia, el señor Guillermo Almada, el uruguayo que dirige a Pachuca. Yo le hacía la pregunta como que creo que nos hacemos la gran mayoría, que es qué tan importante o qué con cuánta seriedad toman el partido y puntualmente van a poner la titular. Se va a jugar Salomón Rondón, por ejemplo, aquí. Y el técnico es sumamente sincero y dice, no nos vamos a guardar nada. O sea, lo mejor que tenemos lo ponemos. Y además yo creo que me da al final, o da al aire un argumento que es muy válido, dice. Es la CONCACAF lo que está en juego. Es billete, o sea, hay dinero en juego también. Y es el tema del prestigio de ganar la CONCACAF y de ir al gran famoso este Mundial de Clubes. Entonces, Pachuca avisa que no hay espacio para especular con nada, que hoy va a poner lo mejor que tiene y veremos en cancha qué sucede. Sí, y un Pachuca que está muy bien analizado, lo conoce al dedillo, don Héctor Altamirano, el Piti, y dice que tiene una filosofía futbolística de siempre, pero siempre, siempre proponer, de no guardarse nada. Es un equipo que incluso se arriesga a quedar mano a mano en defensa, porque cuando recupera la pelota suele atacar hasta con 6 jugadores. Claro está, si le logras arrebatarle el balón en esos momentos específicos de partido
hay chance de quedar mano a mano o inclusive con superioridad numérica en la contra. Y es una característica que abiertamente ha mencionado Héctor Altamirano, el Piti, en conferencia de prensa, y que podría depararnos un juego que no nos sorprenda si la bola la manejan los tuzos del Pachuca, pero Herediano goza de múltiples opciones de gol. Sí. Vamos es lo que dice Mario García, que es jugar fútbol, que es tener la bola y atacar y quedar mano a mano en defensa. ¿Sabes qué? Con los jugadores del Pachuca. Voy a hacer un paréntesis. Pareciera como que si me hubiera estado viendo el teléfono. Le voy a decir a qué me refiero. Aquí me acaba de textear el ex técnico del cartaginés. Ah, ¿de verdad? Mario García. Saludos a don Mario García, que gusta de ese fútbol. Estoy seguro que a él le encanta la propuesta de Guillermo Almada en el Pachuca, porque es así, es de posesión de pelota, de arriesgar hasta con seis al frente, de mucho toque-toque, pero sí queda mano a mano en los contragolpes de los rivales. Sí, bueno, por cierto, ya casi les vamos a tener notas del cartaginés. Que se fue don Mario, ¿verdad? Ya lo vamos a comentar. Sí, ya no es más técnico el cartaginés. Quedó Graving Mora, que es del staff técnico, un hombre muy, muy estudioso, ¿verdad? Que tiene todos los pergaminos, títulos en dirección técnica, inclusive como preparador físico y demás, que ya tuvo su paso por Alajuelense, por Pérez Celedón, en Cartaginés Ligas Menores, en periodos exitosísimos de ganar títulos en sub-17, sub-20, en alto rendimiento. Cartaginés, Graving Mora asume por el momento. Sí, bueno, muy bien, así que a todos los que son brumosos, y siempre esperan temas del Cartaginés, o si no, avísele ahí a su amigo, a su cuñado y demás, que es brumoso. Vamos a tener invitado estelar aquí a través de Colombia ya en un ratito, porque además también estaba hoy temprano desayunando, hablando con el presidente, con don Leonardo Vargas. Y don Eduardo, algo muy puntual. A mí, digamos, la duda que me queda de cara al partido hoy de Herediano, que Colombia lo transmite desde el Estadio Nacional, es ¿cuál será la versión de Herediano que vamos a ver en cancha hoy? Porque Herediano venía muy bien y decíamos, el equipo está sólido, está convincente, gana los partidos, pero la última semana no me gustó Herediano. No, y no fueron partidos parejos, fueron mejores San Carlos y Saprissa y se reflejó en el marcador, en los dos parciales de 2-0. Pero incluso principalmente, don Eduardo, ayer te iba a decir, el domingo, en el Saprissa, de verdad, Herediano no compitió. O sea, es que Herediano no defendió bien, atacó muy poco. Don Vladimir Quesada lo dijo claramente. Él no, como técnico, no sufrió ninguna penuria durante el partido. Pasó muy tranquilo. Don Eduardo, le anularon a Elías, los morados con la presencia de Guzmán y de Jefferson Brenes, le anularon a Elías, y cuando no está Elías, a uno le da la sensación de que el equipo no carbura, de que de verdad el equipo no camina. Entonces hoy, digamos, como la duda que tenemos para hoy es, ¿será que Heredia no va a poder recuperar versión, que vamos a ver un equipo afinado, digamos, preciso, o un equipo que nos generó algunas dudas esta semana que acaba de suceder? Y vital algo, y lo digo así con nombres y apellidos y puntual, entiendo que es un deporte colectivo, que es un equipo, que todos son importantes, pero si Elías Aguilar no pesa hoy, o sea, si Elías no pide la pelota, tiene personalidad, marca diferencia, y es el conductor del equipo, a Herediano le va a costar mucho. Porque Herediano es un equipo que está fabricado de una manera que la pelota pasa por el 10, uh-huh. O sea, pasa por Elías, y Elías ya conecta, vamos a ver, con Luis Ronaldo Araya, con David Vega, con el Divino, con el que juegue arriba. Pero si no juega Elías bien, al equipo le cuesta. Y hoy, estos equipos mexicanos tienen mucha intensidad, lo van a marcar muy fuerte y lo van a marcar de una buena manera. Por eso, hoy creo que vital, incluso partiendo de que no está Galo, que Elías juegue bien hoy. Hay una fórmula para no sufrir esa Elías dependencia en el Club Sport Herediano, y es un planteamiento más ofensivo en el que haya otras variantes que permitan a Elías atraer marcas y soltar a John Jairo Ruiz, puede ser una opción, a Luis Ronaldo Araya, que también tiene dotes de creativo, y colocar laterales ofensivos, los naturales, a Haxel Quiroz, a Darryl Araya, que hay que ver cuál es la postura táctica hoy de Herediano, pero conlleva el riesgo que el rival es de mucho, mucho peso, y uno pensaría que el énfasis del equipo va a ser defensivo, más bien en no recibir ese temible gol visitante que no siempre marca diferencia, pero que por algo está establecido, ¿verdad? Que sí es un factor por considerar. Y entonces yo visualizo que sí, que podría jugar Rubio por la izquierda, Aarón Salazar por la derecha. Hay que ver cómo completa la línea de tres ante las ausencias de,
la de Hetzel Montes, ¿verdad? Principalmente el Club Sport Herediano, lo de Galo, claro está, pero ese creo que es el dilema, la disyuntiva y lo que ha tenido ya que decidir Héctor El Piti Altamirano, si para que no dependa tanto de Elías le coloca socios, sacrificando lo que puede ser la marca colectiva general del equipo, el cerrar espacios, estrujar líneas frente a un elenco muy peligroso como el Pachuca, o simplemente pues dedicarse a contragolpear, pero ¿quién lanza? Entonces, porque no está Galo, y en este caso estamos hablando hipotéticamente que habría una marca muy específica sobre Elías Aguilar. Y vos que tenés al Toro Mecánico, el que tiene carro así poderoso, todo terreno, y le gustaría llevar música a la montaña, finca o playa, Repuestos FM tiene las barras de sonido para exteriores, a prueba de agua, polvo o barro, con Bluetooth, USB auxiliar y mucho más, para que disfrute la música en todo terreno. Ahora, además, consulta nuestra línea Marina. Somos Repuestos FM, líderes en car audio, video, seguridad y accesorios para tu vehículo. Estamos en La Bruca, WhatsApp 7121-8966, www.repuestosfm.com. Y encuentre sus repuestos originales John Deere en la nueva sucursal Liberia, frente al aeropuerto Daniel Oduber, Centro Industrial Solarium. Teléfono 2220-4060. MPC, la mejor agencia de maquinaria pesada en el país. Y para cualquier color que uses al pintar o decorar, Eagle tiene un toma corriente o interruptor que combina. Búscalos en el pasillo eléctrico de tu ferretería preferida, porque con Eagle todo funciona. Y ojalá que el Team Florense en la Copa de Campeones de CONCACAF la pegue con Soldadura Gilco. Soldadura Gilco. Por mucho, la mejor. Por mucho, Gilco, ayer, hoy y siempre. Mejora la estabilidad de tu carro con Repuestos La Guaca. Aprovecha hasta 25% de descuento en rótulas de suspensión, dirección, cremalleras, estabilizadoras y tijeretas. Además, compra un amortiguador Callaba o KMX y lleva el segundo a mitad de precio. Somos tu camino asegurado. Somos la agencia de los ticos. Somos La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Y claro está, también tendremos los reflectores en el Ricardo Saprissa. El equipo morado, si gana, alcanza en puntos a la Asociación Deportiva San Carlos. Y eso que se habló, que el Saprissa no andaba bien. Y mira, hoy incluso, no es que sea fácil, pero ganándole por 5 goles hasta salta al segundo lugar el equipo morado. Creo que por 4, incluso por más cantidad de goles anotados. Y en el caso de Pérez Celedón, otra vez con el agua al cuello, ganó Grecia y está a 5 puntos del equipo helénico. ¿Sabes qué tenemos para hoy, por cierto? No me diga. ¿En abril qué sería? Ay, ¿qué sería en abril? Porque en febrero es Cupido, ¿verdad? Sí. El Santa María Porras. En diciembre es Colacho. Sí, el Erizo Porras. Saludo, por cierto, a toda la gente que es de Alajuela. Y oiga, pongámonos regalones. Ayer, por cierto, teníamos en vivo aquí al gerente general del Saprissa, a don Gustavo Chinchilla. Un saludo a la gente del Monstruo. Bueno, hoy juega Saprissa y Colombia regala entradas. Podemos elegir un par de ganadores, que cada uno gane una entrada triple. Que empiecen a escribir en este momento al 7003-0303. Nos tienen que enviar el nombre completo y de que nos pongan un pronóstico del partido. Solamente así como para hacer una dinámica. ¿Cuánto creen que queda el juego hoy? ¿Quién quiere ir a la cueva? El partido es hoy a las 8 de la noche. Saprissa contra Pérez Celedón. Partido de reposición. Oiga, los morados en sintonía. Es un partido clave para ustedes, sapricistas. Si ganan el partido, ya lo decía don Eduardo, quedan a 3 puntos del líder. Y el equipo mete presión y de ahí quiere cazar al Herediano. Así que hoy es un buen partido. Colombia va a estar desde temprano. Vamos a llevar todo el equipo de transmisión. Por allá va a estar Marvin Centeno hoy, va a estar el mundialista Leo Cordero, este servidor, bueno, Pimpo también, Jonathan Rodríguez. Así que, así como tenemos un equipazo de lujo en el Nacional, equipazo también de lujo en el Saprissa, Saprissa contra Pérez. Recordar, don Eduardo, Saprissa obviamente tiene algunas bajas ya confirmadas, el tema de lesión ya de Warren, ¿verdad? Que se lesionó. ¿Todo el año fuera? Probablemente uno pensaría, no sé. Todo el año no, todo el torneo. El torneo, sí. Partiendo de que, digamos, el domingo se lesionó Warren e ingresó de cambio Jabón Romario. Esa es la variante. Probablemente uno diría, ¿verdad? Entonces Romario de arranque hoy. Hay mucha calidad. Sí, Arboin, bueno, ya sabemos que también lesionado. Probablemente lo central será nuevamente Fidel Escobar y Douglas Sequeira. Uh-huh. Porque ya está Guzmán en la media y eso le proporciona esa posibilidad al Saprissa. Sí, y porque Douglas le gana la partida a Eduardo Anderson. Uh-huh. O sea, en el día a día. No se vio muy seguro Anderson cuando tuvo la oportunidad. Yo te voy a decir una cosa, Eduardo, uno tiene que ser respetuoso de esto, es fútbol, en cualquier momento el futbolista no se sube el nivel, pero de momento
no ha sido un fichaje que ha dado resultados. Uh-huh. O sea, no ha dado la talla Eduardo Anderson. Y, pero mejor sí, Douglas Sequeira. Claro, pero así, como que en términos generales uno pensaría de que se mantiene la base. Chamorro en el arco, José Mora por izquierda, Taylor por derecha, Fidel y Douglas los centrales. En la media, Guzmán, Jefferson y Mariano. Y arriba, de Paradel, Ariel y Romario. Uh-huh. Digo que es lo que probablemente proyectaría Saprisa. ¿Y será que la escoba nueva de Luis Fernando Fallas le complica las cosas? Viene con su propuesta un técnico que usualmente ordena muy bien a los equipos en la defensa y que no es tan fácil debatir. Lo recordamos incluso clasificando a postemporadas con Limón, siendo competitivo con Guanacasteca, y es el que asume ahora este reto de sacar al Pérez Celedón de parte baja. Sí, correcto. Y lo que no sé es si ya Fallas va a estar hoy propiamente en el banquillo, uh-huh. O sea, dirigiendo, ahora me refiero, pero sí, de ya es el técnico del equipo, ya dirigió prácticas y veremos a ver qué rasgo nos va dando los Guerreros del Sur de Luis Fernando Fallas, además de que recordemos que Pérez está apenas 5 puntos arriba de Grecia. No ha podido respirar tranquilo, sí, ¿no? Sí, no. No se han despegado ni Pérez, ni Punta Arenas, correcto, ni mucho menos el Santos de Guápiles, lo suficiente de Grecia para respirar tranquilos, y creo que seguirán hasta el final en esa disyuntiva por el no descenso. Bueno, antes de ir a la pausa, porque vamos a venir con invitado, director, sí. Nada más, a todos los que están escribiendo, qué cantidad de mensajes, no sé, por ejemplo, Daniel Fernández Alemán, Víctor Chávez, Leda Hernández, Johan Umaña. Todos ustedes ahí están cayendo y cayendo los mensajes. No se preocupe por aquel famoso doble check azul de WhatsApp. Esto cae directo también a la computadora y todos están en el sistema aleatorio. Así que un par de ganadores para ir hoy a la cueva, Saprisa Pérez. Así es, y ya sabes, el Lagar tiene todo en un mismo lugar. Y en cualquiera de sus 23 tiendas podrás encontrar lo que necesites para tu hogar. Y la mejor pintura para cubrir las microfisuras en sus paredes es Silblock. Tiene 350% de elongación, así que si necesita pintar, sellar, la mejor pintura está a su alcance con Silblock de Sur. Ahora en promoción, Silblock de Sur, 15.950 colones el galón. Oiga, porras, chinchilla. Hoy es miércoles y los miércoles son de ir a KFC porque son miércoles locos. Por solo 7.340 colones te llevas 10 piezas del mejor pollo frito de Costa Rica. Por 1.650 coloncitos extra podés agregar un popcorn grande, una Pepsi de 2 y medio litros o unas papas mega. Y los que quedaron hechos pero puré de papa fueron los muchachos del New England Revolution. 0-4, las Águilas del América les pasaron por encima, ya liquidaron, están esperando rival, comiendo palomitas de pollo. Las Águilas del América esperando al ganador de Pachuca Herediano. Y la otra eliminatoria sí quedó moneda en el aire, ¿verdad? Columbus Crew 1-1 contra los Tigres. Sí, está muy peleado, muy competitivo. Columbus es un buen equipo. ¿Recordás aquella nota que le habíamos hecho a Kurt Morsing antes del partido de New England contra la Liga en el estadio? Sí. Kurt nos decía que, por ejemplo, si hay un equipo de la MLS en este momento que puede competirle así a los equipos de México y que realmente es candidato a ganar, es Columbus Crew. De hecho, ayer debió ganar, es que fallaron las opciones de gol. Sí, y también Kurt nos decía en esa nota que, de verdad, lo que pasa es que aquí muchas veces se confunde, la gente cree que tal vez uno lo hace como por mofa, digamos, de la Liga, porque lo enfrentó, pero no, de verdad, el equipo más deficiente de la MLS en la actualidad es el New England Revolution. De hecho, yo les contaba que allá, cuando me tocó ir a Boston, hay un sector de, digamos, de la prensa estadounidense, ellos le dicen, es como una terminología de que es como el equipo gelatina, haciendo referencia a que es un equipo muy endeble, un equipo muy flojito. Y de los últimos 7 partidos, o sea, oiga esta estadística de Teiza, director, de los últimos 7 partidos de New England, solo ha ganado uno. ¿Sabe cuál? El 4-0 a la Liga. Ese, nada más, el que le ganó a la Liga. Este equipo nunca gana. Fue como un accidente el fútbol, ¿verdad? Este equipo siempre pierde. Y bueno, ayer lo agarró el América, que además es un cuadrazo las Águilas, y le clavó 4 a media máquina allá en el Gillette Stadium. No sé ni cómo le va a ir en el Azteca o cuando juegue en México, pero sí, esa serie está liquidada ya. Está totalmente liquidada. Comiendo papitas pro, las Águilas del América verán hoy al Pachuca contra Herediano. Próbalas en sus 3 diferentes sabores y que suene el crunch. Barbacoa mezquite, limón explosivo
chile chipotle, ya me dio hambre, vamos a la pausa para comerme un paquetico. Es el jardín, el técnico, comiendo. Ah, sí, sí, sí. Oiga, ya venimos, va a hablar el mandamás del cartaginés. Ah, perfecto. El hombre que quita y pone, don Leonardo Vargas, viene en Colombia. Histórico dirigente. Ya volvemos a Columbia Deportiva. Laura, ¿por qué no planeamos las vacaciones de medio año de los chicos? Genial, conocer los planes de ahorro programado Metas de Banco Promérica. Ah, sí, qué buena idea. Programamos el monto de la cuota, definimos la frecuencia del ahorro, digamos que a 6 meses, y cuando salen los chicos ya tenemos el dinero de las vacaciones. Ah, y después hasta podríamos solicitar una renovación automática para los gastos de Navidad. Programemos de una vez. No lo piense más. Solicite su ahorro programado desde Promérica en línea o bien llamando al 2519-8090. Banco Promérica. Asegura tu viaje con la mejor estabilidad para tu carro. Vení a Repuestos La Guaca y aprovecha hasta un 25% de descuento en rótulas de suspensión, dirección, cremalleras, estabilizadoras y tijeretas. Además, por la compra de un amortiguador Kayaba, KMX o Tsukimoto, podrás llevarte el segundo a mitad de precio. Patrocinan 3FI, CTR, KMX, Tomita y Core Stars. Somos tu camino asegurado. Somos la agencia de los ticos. Repuestos La Guaca. Aplican restricciones. Por eso es que me fui para cada rincón, de la playa más lejana hasta el volcán en erupción, por verte más feliz, y conectados vos y yo, por la fibra más humana y más cercana al corazón. Empiece a facturar hoy con Walk. Con planes de 10 a 25 dólares mensuales. Con facturación electrónica ilimitada, facture desde su celular y cuente con respaldo de su información en nuestro centro de datos de Microsoft. Soporte técnico y capacitación gratuita. Más información al 4000-1301 o en www.walksoftcr.com. Descubre la nueva tienda de Pioneer Bicycadex en City Mall Alajuela. Todo lo que necesitas para mantenerte en forma en un solo lugar. Desde calzado, ropa deportiva hasta máquinas para ejercicios en casa. No te lo pierdas. Pioneer Bicycadex, tu destino para un estilo de vida activo. Pioneer Bicycadex en City Mall Alajuela. Ya no aguanto este dolor. Tengo mi espalda hecha leña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme, y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alígalo con Aliv, alígalo con Aliv. Aliv es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Con T-Goal duplicamos tu pasión por el fútbol. Contrata hoy mismo 200 megas más televisión HD con Paramount Plus y ViX Premium todo incluido en tu plan por solo 28.900 colones. Llama ya al 800-800-8446 y no te perdás de ningún gol y de todo el entretenimiento con T-Goal. Tigo, donde vive el fútbol. Amiga, estuvo deliciosa la cena. Sí, ¿verdad? Qué bien que nos pudimos ver. Hoy invito yo, porque al pagar con mi tarjeta Visa Connect Miles de BAC, tengo doble acumulación de millas en restaurantes. ¿En serio? Entonces la próxima semana invito yo. Aplican restricciones. Promoción válida del 15 de marzo al 15 de mayo de 2024. Mi negocio está creciendo y creo que ya es hora de dar el siguiente gran paso, tener mi propio camión. Por eso en Fortland estamos para lo que sea y te ayudamos a cumplir tus metas. Elegí el Fortland que mejor se adapte a tu emprendimiento y salí a comprobar todo el poder de nuestros camiones. No te arrepentirás. Te esperamos en nuestras sucursales con las mejores condiciones. Grupo Q, vas a llegar. Disfruta la emoción del fútbol con nuestra nueva Super Pizza Queen. Con pepperoni, salchicha, chorizo, salsa extra picante. ¡Extra picante! ¡Extra picante! Para que la acidez no se te repita, toma Alka-Seltzer. Alka-Seltzer es rápido alivio. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Regresamos a Columbia Deportiva. Siga la transmisión en vivo a través de Facebook. Columbia Deportiva. Ahora, en Colombia,
El ganador monje de la jornada. Gracias, Costa Rica, por tenernos fe. En Monje celebramos 50 años nada más y nada menos que con precios de Black Friday en más de 100.000 artículos. Aprovecha en la Monje más cercana antes que se acaben. Monje, 50 años cumpliendo sueños en familia. Por eso yo, a Monje. A Monje le tengo fe. 7:28, nos es muy grato presentar a un amigo de la casa, don Leonardo Vargas, el presidente propietario del Club Sport Cartaginés en estos momentos difíciles. Don Leo, usted bien lo sabe, esto es de altos y bajos. Logró pues lo que todos los brumosos siempre esperaron y añoraron, que fue el título 4, clasificación a Copa Centroamericana, dejando fuera al Saprissa, un año sin competiciones internacionales. El equipo morado le ganó esa final al Alajuelense, le ganó la final de torneo de Copa al Herediano, un año histórico, y después sí se ha complicado y ahora está en una racha francamente difícil. A ver, don Leo, si pudiera cambiar algo de las decisiones del mes de junio para acá, la planificación de esta temporada futbolística 2023-2024, ¿qué sería? Hoy que Cartaginés es décimo en el torneo clausura. Don Leo, bienvenido. Usted sabe que esta es su casa, Colombia. Muchas gracias, Eduardo, y saludos a usted, a Anthony, a las personas que nos escuchan. Bueno, creo que algunas decisiones que hemos tomado nos han afectado mucho y no han salido de la manera que esperábamos. Y además algunas cosas importantes que suceden en el Cartaginés que no hemos terminado, no hemos podido terminar de resolver. Y bueno, ahora queda con la salida de don Mario, que es una decisión que me golpeó mucho. Creo que nunca me ha dolido quitar a una persona del Cartaginés tanto como don Mario. Un trabajador, una persona excelente, todo el sentido de la palabra. Y bueno, hubo que hacerlo por estas situaciones de lo que es el fútbol, pero bueno, que ahora comenzar a trabajar nuevamente en el Cartaginés, reconstruirlo poco a poco. Yo lo comentaba un día después, creo que entre ustedes mismos, de que esto no es un tema que yo pueda resolver rápidamente, me llevará un tiempo, nos llevará un tiempo, y esperar que se venzan contratos ahí en el Cartaginés y algunas cosas para poder respirar un poquito con mejor facilidad y obtener lo que buscamos, que es que el Cartaginés vuelva a ser el equipo que era cuando logramos el campeonato, que ya eso hace 2 años, y que fue importante y que uno creía que a partir de ahí las cosas iban a cambiar más radicalmente de lo que han cambiado, pero bueno, no fue así. Reitero, también yo asumo mi responsabilidad, es decir, he cometido o tomado algunas decisiones que no han sido las mejores para el club, pero bueno, hoy queda, mientras que nosotros estamos en la administración del club, enfrentar la situación como la tenemos y tratar de lo más pronto posible resolverla. Don Leo, entre esas decisiones está la separación de Heiner, la de Paulo César Guanchop, y firmar contratos quizá muy largos con algunos de los jugadores que lograron ese campeonato. Ahí como que se le corta un poquito, don Leo. Sí, era que no le escuché bien la pregunta. Ah, sí, que usted decía que ha cometido errores, que usted los reconoce a pechuga. Entonces yo le preguntaba que si entre esas decisiones, que a lo mejor no fueron las mejores, están la destitución de Heiner Segura, la de Paulo César Guanchop y la de hacerles contratos quizás un poquito más largos de lo recomendable a futbolistas de los que lograron el campeonato. Sí, creo que, bueno, lo de Heiner sí fue un tema que, bueno, el equipo no hizo un buen torneo después de que fuimos campeones. Ahí hay un desgaste importante en algunas relaciones internas del grupo y creímos que era lo mejor en ese momento. Y igual con Pablo la situación no pesó lo deportivo tanto como otras cosas que vivíamos ahí. Hoy después de que ha pasado todo, uno ve como un error, una fuerte equivocación la decisión que se tomó, pero bueno, para eso estamos. Uno tiene que tomar la decisión
Es el que tiene que en el momento analizar todas las cosas que usted tiene a la mano para tomar esa decisión y cree que hace lo mejor. Yo no quité a Heine, no quité a Pablo, no hice los contratos de la forma que con el interés de perjudicarme al cartaginés o perjudicarnos a nosotros mismos. No, no lo hace buena intención. Y es gente que de alguna forma te ha demostrado cosas importantes, por eso los llevas al club y crees que se va a comportar de una manera más responsable, porque es que hay gente que dice mucho, habla mucho, pero hace poco, o hace muy poco, a pesar de que para ante ustedes haga ver que hace mucho, entonces o que hacen mucho, para no individualizar las cosas. Sí, lo acepto, tal vez uno se apresura a veces un momento y pero cuando usted está por tomar la decisión, créame que usted lo hace con la mejor intención. Es decir, si llegan momentos que usted dice, no tengo que hacerlo, es decir, ¿para cuánto más no tengo que hacerlo? Lo Mario, ayer estuvimos reunidos, mi hijo y yo, y analizando la situación, que era lo mejor, lo dejamos, tratamos de reconstruir con él el equipo, pero creo que ya hay un desgaste ahí con la prensa, con algunas opiniones que se están dando, inclusive hay cosas groseras en el trato al señor, y creemos que lo más fácil, bueno, o lo mejor, no lo más fácil, lo mejor, era que diera un paso al costado y seguir sin él, pero me reitero, no estaba 100% convencido de esta decisión, pero tenía que tomarla. No sé si mañana ya se analizará diferente y se verá como un error nuevamente el haber quitado a este señor. Pero ay, es ir tomando decisiones y tratar de que sean las mejores para el club. Don Leonardo, me da mucho gusto saludarlo. Muchas gracias por el espacio y la amabilidad. Y se lo decía el lunes era un momento complicado y usted dio la cara y le habló a los brumosos, y hoy temprano que conversábamos también, me decía, con mucho gusto ingreso aquí al programa. Don Leo, en el comunicado dice, bueno, que queda al frente don Graving Mora, pues del equipo, que es también pues un técnico de la casa y que conoce la identidad brumosa. Le quiero preguntar si este torneo lo termina él o si ustedes andan ya buscando un técnico, o sea, ¿cómo lo van a hacer el tema de quién se va a hacer cargo del equipo? Y si en la planilla podría haber alguna repercusión, o sea, en este momento, o si los jugadores, digamos, no se tocan en este instante. No, ayer hablamos con Graving y, bueno, Graving es un técnico preparado. Obviamente, a nivel de primera división no ha tenido mayores experiencias. Ha tenido un par de situaciones con el cartaginés en las que no le ha ido del todo mal. Además, una que estando ya yo en el cartaginés le fue bien y creo que él tiene todos los atributos y estudios como para afrontar este momento del cartaginés y no voy a hacer, nunca lo he hecho, buscar un técnico si tengo otro. Voy a darle la oportunidad, lo hablábamos con él ayer, él va a trabajar estos 8 partidos que restan y vamos a ver cuáles son los resultados, eso sí, para analizar su posible continuidad, porque ya también es una persona que merece esa oportunidad. No voy a decir, bueno, pongo a Graving y vaya como le vaya, lo voy a quitar. No, le voy a dar ampliamente la posibilidad. Y él nos dijo que no, que él quería dejarse a todos los jugadores. Nosotros le dijimos que las decisiones que tomara lo íbamos a apoyar. Y si él quería, porque él conoce bien el día a día del club, hacer alguna modificación o no sé, alguna situación con el grupo de jugadores, y nos dijo que no, que contaba con todos y bueno, a eso nos vamos a abocar ahora, a apoyarlo y tratar de terminar el torneo lo mejor posible y comenzar con, eso sí, comenzar desde ahora a buscar la forma de reconstruir el equipo. Creo que nosotros teníamos una muy buena forma de hacerlo antes de que llegara el campeonato y el poco tiempo que tuvimos, no me justifico en eso, pero para enfrentar el siguiente fue una toma de decisiones muy rápida y que creo que también de eso
produjo un poco o nos llevó a cometer los errores que cometimos, pero bueno, ya no vale más la pena llorar sobre eso más, ya esas son las decisiones que se tomaron, apechugarlas y sacar adelante el trabajo futuro. Y además ya ha logrado lo más difícil, don Leo, que era sanear el aspecto financiero y el ansiado título 4. Ya ahora esto es un reto, por supuesto que sí, pero yo considero que lo van a sacar adelante. Y a propósito de lo anterior, don Leonardo, le pregunto directamente si ve posible limar asperezas con Marcel Hernández. El delantero ha expresado en sus redes sociales que él ama al cartaginés, que él... no tiene pensado irse porque él se siente un brumoso más, destila amor por la institución, eso es lo que menciona. Ay, qué lástima, ahí se nos cayó la ya lo vamos a ya, ya ahí está ya don Sergio Solera llamándolo otra vez, porque si viste la publicación de Marcel en la que él no polemiza y lo que declara es un gran amor por la institución cartaginesa y que no tiene pensado un cambio de equipo. Sí, no, de hecho, vamos a ver, la decisión de Marcel es que él no quiere salir del equipo. O sea, que él no piensa en ningún otro club, él quiere estar ahí. Uh-huh. Y ahora, ya ahí lo recuperamos al presidente del cartaginés y vamos a ver entonces qué pasa. Ahí lo tenemos. Oiga, nada más, don Leonardo, antes de que don Eduardo ya le estaba formulando una pregunta, me quedó algo nada más del cuerpo técnico, perdón. Fernando Palomeque y Paolo salen también del cuerpo técnico. Igual hoy en la mañana tenemos que poder resolver algunos temas ahí con Raving, porque ya esto ayer fue al final de la tarde y creo que Fernando no sigue. Llegó con don Mario y creo que igualmente ayer cuando salió me comentaron ahí que se despidió de alguna gente del club. Pero bueno, es un tema que tenemos que terminar de resolver hoy en la mañana, pero Pablo sí. Okay. Perfecto. Ahí está, don Leo, ¿no? Le preguntaba si se podrían limar asperezas con Marcel Hernández. Él ayer publicaba en sus redes sociales un texto en el que dice que tiene total compromiso y que más allá del contrato que él siente, real amor a la institución. Así lo ha expresado Marcel. ¿Habría oportunidad de limar asperezas y que todo vuelva a su cauce normal? Vean, hay amores de amores, dicen. Hay amores de amores. Él no es un enamorado del cartaginés. El tema es otro. El tema que él lo liga es el trato que tiene con el club. Es muy bueno para él. Y ahí él se va a quedar. Pero no hay forma de... Porque aún en algunas situaciones que hemos vivido, le hemos aceptado las condiciones que ha pedido para irse. Y ni aún así termina yéndose. Entonces, yo me he comportado lo más profesional posible desde que él llegó al club, antes del campeonato. Lo digo abiertamente, es decir, no tengo por qué esconderlo. Es decir, yo no estaba al 100%, ni siquiera al 50% seguro que él debería volver al club, por lo que había pasado anteriormente, antes de irse para la abuela. Y bueno, gente, por eso le digo, cuando decían ustedes ahora que yo soy el que tomo decisiones, yo sigo en el CPN, no es tan así, es decir, hay otras personas que tienen peso en esas decisiones, y terminé aceptándolo y me he comportado lo más profesionalmente posible, le he cumplido todo lo que él ha solicitado, pero creo que él en muchos momentos del recorrido en el club no se ha comportado de la mejor manera en favor del club. Entonces, por eso le digo, hay amores de amores, pero hay ustedes, y conmigo ustedes digo el periodismo, lo tienen en un sitial muy alto, entonces él habla y saca, entonces uno es el que queda mal, uno es el dirigente malo y el otro es el pobrecito y el otro es el que no quieren, entonces es complicado, pero... Específicamente, don Leo, para que tengamos ese panorama, ¿a qué se refiere usted con que no se comporta del todo bien? ¿Qué es lo que hace? Y así ya todos lo tenemos bien claro y no queda esa sensación de que el pobrecito. Él trata de, o ha tratado de imponerse sobre los técnicos. Y eso es algo muy delicado. Entonces, hemos tratado, hemos hablado con él, le digo, yo no es que no tenga comunicación, yo lo sigo saludando, se me saluda, y etcétera, etcétera, porque yo
lo veo como un profesional más y un jugador de nosotros, pero hay cosas que él cree en el club que puede hacer y no debe hacerlas y se le indica, pero sigue comportándose de la misma manera y bueno, ahí seguiremos con él porque, como le digo, él va a seguir ahí en el club. Pero ahora, don Leo, se lo pregunto así puntualmente, de ahí un jugador que haga eso, o sea, que se quiere imponer en el camerino y que no se comporte como un verdadero profesional, de ¿por qué lo mantienen en el club? O sea, es un tema meramente de contrato, entonces. Exactamente, yo se lo dije el lunes pasado, lo dije, no voy a esconder. Es así. No hay otra forma. Ayer mismo le podría contar un detalle, pero no quiero entrar en eso porque ya es... Pues, esto lo estoy diciendo porque, como les reitero, me duele mucho lo que pasó con Don Mario. Un excelente trabajador y que tuvimos que deshacernos de él, pero pues, es una situación que tenemos que resolver poco a poco. Y bueno, por eso creo que Grayling es una persona indicada para ayudarnos en eso, porque él conoce bastante el día a día del club y tal vez el manejo de él sea en esa línea. Y igual, vamos a tratar de que las cosas cambien. Don Leo, ¿y futbolísticamente cómo lo ve a Marcel? O sea, ¿siente que ha bajado? Los números hablan, ¿verdad? Entonces, como digo, yo a Marcel ya yo no quiero ni hablar. Es una situación, yo no voy a decir que simplemente creo que perjudica al club su permanencia en el mismo, pero ahí lo tenemos. Entonces tengo que seguir con él y ojalá que me, como dicen, probablemente el sábado juegue y meta un gol y entonces se vuelva hacia mí otra vez y me lo indique, tranquilo, no pasa nada. Yo cuando hace eso lo único que pienso es, para eso le pagamos. Entonces, si mete un gol, para eso se le paga. No lo está haciendo gratis ni está trabajando de gratis. Y ni mal pagado ni le estamos faltando los pagos. Entonces, cuando hace eso, no pasa nada, a mí no me afecta. Queda muy claro, don Leo, y muchísimas gracias porque esto dilucida ya abre totalmente el panorama de aquel que se ha referido y como siempre le agradecemos muchísimo la transparencia. Ya usted quedó clarísimo. Le quiero hacer un comentario más ahora, sí, ya que como dicen, ya le dije más de la cuenta, pero claro, está su casa, don Leo. El otro tema que pasa en Cartago es el comportamiento de los medios de comunicación de Cartago, que son muy pro a este tipo de jugadores, porque ustedes mismos tienen ahí un ejemplo clarísimo, ahí mismo con ustedes trabaja, es una persona que tiene un sesgado completamente su opinión, porque Marcelo le da ropa, le financia el programa, etcétera, entonces es un enemigo, los enemigos que nosotros tenemos en Cartago, todo ese tipo que nos tira, pero no sabe lo que pasa en el club, no saben a ciencia cierta, aunque dicen que son los que conocen el día a día del cartaginés, mentiras, ni siquiera conmigo ni con mis hijos hablan. Entonces ese tipo de problemas son los que están volviendo a mellar en el cartaginés, es decir, volviendo a ocasionar, porque son los enemigos de siempre que se nos han vuelto a meter, y entonces es otro tema que también tenemos que resolver poco a poco. Don Leo, yo sé que usted ya quedó clarísimo en lo del técnico y la oportunidad a Grayling Mora, pero no quiero dejar de preguntarle si tiene especial interés en lo que se va a resolver este mes en cuanto a la sanción de Justin Campos y el problema que él había tenido en el Saprissa y que se ha estado investigando. Este mes de abril se va a resolver y Justin Campos podría quedar ya totalmente libre para dirigir o no. ¿Va a estar atento a esa situación, pensando que podría ser un hombre cotizado para próximo campeonato? Es el técnico con más títulos en la historia del fútbol costarricense. Nosotros no estamos buscando un técnico ahorita. Vamos a resolver con Grayling y le vamos a dar ampliamente la posibilidad, pero también dentro de nuestro trabajo, igual con el tema de los jugadores que probablemente lleguen al club, nosotros tenemos en la mira todo ese tipo de situaciones para cuando en el momento se nos presente algo, tengamos que resolver, tener a la mano currículum y posibilidades. Entonces, obviamente, ¿quién no le gustaría tener a Justin Campos en su institución? Bueno, listo. Don Leo, le agradecemos. Qué bueno escuchar un
de un dirigente de una manera tan transparente, tan directa. Hace muchos años habían dirigentes así, ahora cuesta conseguirlos, pero muy amable, muchas gracias. No, y no. Transparentemente, don Leo, usted sabe que parte del mundo fútbol es la crítica y vendrán las positivas, las negativas, todo gira muchísimo en torno al resultado y es parte de este reto que usted asumió y en el que exitosamente salvó al cartaginés de la desaparición por problemas económicos, y yo le entiendo lo de los contratos, porque en la época de Alexandre Guimaraes, ¿se acuerda? Cuando trajeron a Randall Rowe, a Sandro Alfaro, estaba Guardi Alfaro, Roy Anthony Meyers, un equipo de estrellas para quedar campeón y todo lo que pasó, hubo muchos despidos y demandas posteriores que duraron años pagando y se comprende perfectamente y es parte también de lo que ha hecho. Sacó el título número 4 y ahora está en época difícil y obviamente vienen las críticas. Sí, nada más para no dejarlo ahí en el aire. Y oiga, sí, directo, sí, ahí lo vamos a dejar ya, Denis. Y antes de ir a la pausa, las palabras contra Marcel muy fuertes, o sea, muy contundentes. Es enfático en que deja a Marcel por un tema contractual, ¿sí? Porque hay un contrato de por medio, porque de cómo lo va a sacar. Pero dice que se les quiere imponer a los técnicos. Es fuerte. Te voy a adelantar algo. Aquí estaba conversando, de hecho, con Marcel Hernández Campagnoni. Marcel está escuchando todo, se está enterado de todo. Probablemente en las próximas horas, Marcel, lo vamos a tener aquí en Colombia. Y evidentemente, habrá que, buscando la balanza periodística y el ejercicio periodístico, hay que escuchar ahora a Marcel. O sea, lo está acusando. Lo que nos dio no fue el tiempo, qué lástima, ¿verdad? Porque sí está de llamarlo ya, Marcel. Sí, Marcel está, está hasta anonadado, digamos, con lo que está diciendo el presidente. Y lo otro es, don Eduardo, muy puntual esto, es que dice don Leo que no es amor, o sea, que es un tema de contrato, que por eso lo tiene ahí. Y hay una frase así. Hay amores de amores y que gana buena plática, dijo don Leo. Y hay una frase así de titular de Nota Web de Colombia, que dice que al cartaginés no le hace bien que Marcel se quede en el equipo. Y claro, alguien va a decir, pero ahí de ahí Anthony, que lo saquen. ¿Y de dónde consiguen todo el dinero que hay que pagarle para sacarlo? Muy alta. A Marcel no lo quieren ya en Cartago. Esa es la verdad. No lo quieren en el cartaginés. Pero como no le quieren pagar, lo van a tener que dejar. 7:50. El deporte continúa después de comerciales. Colombia Deportiva. Con T-Goal duplicamos tu pasión por el fútbol. Contrata hoy mismo 200 megas más televisión HD con Paramount Plus y ViX Premium todo incluido en tu plan por solo 28.900 colones. Llama ya al 800-800-8446 y no te perdás de ningún gol y de todo el entretenimiento con T-Goal. Tigo, donde vive el fútbol. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Gilco, punto rojo. Soldadura, punto rojo. Gilco, 60 años soldando el progreso de Costa Rica. Gilco, ayer, hoy y siempre. Gilco, por mucho la mejor. Gilco, punto rojo, siempre al lado del soldador. La pegó con Gilco. Exija solo Gilco, punto rojo. Ayer, hoy y siempre. En Puertas de Baño, mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum. Probá el nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Tu arroz favorito 99% grano entero, ahora también con los beneficios de bio. Libre de pesticidas, 100% costarricense. Nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Encontralo en los principales puntos de venta del país. Tío Pelón, cuidar de vos y del ambiente nos hace más ticos.
Pásate a Telecable con T de Ticos. Empecé a disfrutar todo el entretenimiento desde la comodidad de tu hogar al mejor precio. 150 megas más TV digital por 33,990 colones. Pásate ya a Telecable. 4080-4000. ¿Sabía que en promedio ocurren más de 3,000 sismos al año? Esto se traduce en muchas microfisuras en sus paredes. Pero tranquilo, con una pintura como SealBlock de Sur, bloquea esas fisuras indeseadas. SealBlock tiene 350% de elongación. Su impresionante elasticidad y poder de cubrimiento no solo tapan esas microfisuras, sino que evita que aparezcan. Además, sella, pinta y es antihongos. Todo en una sola pintura. SealBlock, la solución confiable para sus paredes todo el año. ¡Hey, empresario! ¿Aún utilizas un sistema para facturar y otro para controlar el inventario? No gastes más tiempo y pasate al sistema Punto de Venta Walk. Con facturación incluida y respaldo de Microsoft. Contamos con planes desde los $15 mensuales. Dale lo mejor a tu empresa. Dale con Walk. Búscanos en Facebook e Instagram como WalkSoftCR o escribinos al WhatsApp 7013-3502. Walk Software. Walk Software. La agencia número 17 de repuestos La Guaca abre sus puertas. Así es, la pieza que le faltaba a Grecia ya está aquí. Los mejores repuestos, al mejor precio y con la mejor garantía. Ya está en Grecia. Estamos ubicados en la entrada de Grecia, 5 kilómetros al este, contiguo al condominio Montezuma. De bumper a bumper tenemos todo para tu auto. Más de 1,000,000 de repuestos nuevos y usados para las 14 marcas de vehículos más populares del país. Teléfono 2103-5500. Somos la agencia de los ticos. Somos Repuestos La Guaca. Porque mi cuerpo necesita seguir. Tapsindia necesitas tomar. Tapsindia necesitas. Y si mi cuerpo necesita descansar. Tapsinoche necesitas tomar. Tapsinoche necesitas. Alivio rápido y efectivo de los síntomas de la gripe. Tapsindia y noche es Bayer. Antes de consumir este medicamento, lea la información de la etiqueta. Todo medicamento posee efectos secundarios. Columbia Deportiva continúa. Columbia Deportiva. 7:54. Estamos en el cierre. Recordándoles transmisiones de hoy. Tendremos Inter de Miami contra Monterrey, Herediano Pachuca, Saprissa Pérez Celedón y transmisión desde las 5 de la tarde con un punto decisivo desde los diferentes escenarios. Sí, así que, Dave, a modo resumen, abrimos a las 5 de la tarde y ahí vamos ya, oiga, como cartelera de cine, ¿eh? Todo seguidito y pegado. Y don Eduardo, la nota, evidentemente, esta entrevista con don Leo Vargas ya empieza a tener un montón de repercusiones. Los que quieran repasarla, ya casi la vamos a postear en redes, meramente solo la entrevista, para que la tengan todos en las redes de Columbia y en el sitio web. Ya casi van a poder leer también notas pues informativas, contundente, directo al presidente del cartaginés, y ya meramente en elemento informativo, porque al final uno entiende que lo de Marcel se lleva a todos los reflectores, pero Graving Mora va a dirigir todo lo que queda este torneo, bueno, que son 8 partidos, lo dirige, nadie lo mueve, se queda Paolo también en el club, se va don Mario y se va Fernando Palomeque. Así es. Y veremos a ver qué pasa, a partir de lo que, cómo le va en estos 8 juegos, deciden si buscan otro técnico, o sea, si traen un entrenador, o de si Gravy no hace bien, de si gana el derecho de quedarse. Así es, y que parte del negocio fútbol, que fue cuando se le cortó al final allá a don Leo, es de la crítica. Y cuando se está en periodos de vaca flaca, siempre va a venir la crítica para cualquier técnico. Que lo diga don Vladimir Quesada, cuando perdió con el Estelí, y le llovió crítica, pero de fuerte, y hay que pechugar, aguantar, levantarse y seguir adelante, y no es culpa de la prensa, eso sí que quede claro, y los resultados no se dan, la prensa critica. Y en las próximas horas, la respuesta de Marcel, por supuesto. Y esto por un tema de que... balance periodístico. Claro, él también merece su espacio. ¿Qué dice Marcel? De que el presidente lo acusa, de que él se quiere imponer a los entrenadores y que no le hace bien al club que él esté ahí. Eso lo vamos a tener también acá. ¡Nos vamos! Gracias, buenos días, bendiciones. Hasta la próxima. ¡Chau! Finalizamos Columbia Deportiva.
Escúchenos a las 7 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Siga informándose minuto a minuto en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o a través de www.columbia.co.cr. Aquí, Colombia, con un país en sintonía. A continuación, en Colombia, Hablando Claro. Colombia informa. Colombia informa.